antes que nada felicitarlo a ellos, porque fue un rival muy duro, muy intenso, y la verdad la victoria para nosotros es muy importante para seguir creciendo y tomando confianza para lo que se viene. El grupo, la verdad, son todos muy buenos pibes, el planteo del entrenador es claro, lo trabajamos mucho en la semana, todo lo que tenemos que hacer, y por suerte lo podemos trasladar a la cancha y se ve reflejado. Hoy el segundo tiempo, ¿encontraron la tranquilidad que les faltó al cierre del primer tiempo? Sí, más que nada corrimos un poco más, creo, en el segundo tiempo que en el primero, y fue lo que nos ayudó a sacar la diferencia. Nos quedan 10 partidos más y hay que seguir trabajando para seguir ganando y demostrando lo que hacemos en la semana.